Empezamos con Fred y Grimms, quienes están reunidos para hablar de la situación actual entre los reinos. Esto se va a poner feo. Ya que la tensión creció mucho desde el atentado del otro día, pero que igual no pueden hacer ataques directos, ya que Leo defiende Gamma, haciendo que los ataques normales no sirvan de nada. Pero Fred le propone un plan, el cual es desaparecer a Leo por un tiempo, para así desmoronar el reino fácilmente, ya que es el principal problema. ¿Tú qué dices, Morris? 50-50. Si bien Grimms lo apoya, sabe que solo sus amigos podrían hacerle frente, pero como Max y Yuria, la otra maga del equipo, no están disponibles, decidieron abandonar el plan, aunque Fred cree que puede ganarle a Leo solo. Cabro, esa ni tú te la crees. Grimms entonces le cuenta una historia a Fred sobre un amigo que tenía mejores notas que él, entrando al mismo trabajo, pero que igual logró subir en la empresa, pero a su amigo un día se le descubrió en casos de corrupción, perdiendo todo y terminando su vida, y que su puesto es el que ocupa Fred ahora. ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Todo concluye en que su experiencia lo hace querer soluciones pacíficas, pero igual Fred quiere encargarse del tema, y que no dudaría en acabar con un terrorista, por más que haya sido su amigo. ¡Neta, me lo juras! Cosa que alegra a Grimms, y que es el tipo de personas que le agradan. Luego vemos a Max, quien llora desconsoladamente al salir del baño, haciendo que la reina se preocupe por él. ¡Ya valió madres entonces, eh! Aunque tras ver su celular, todo era por una apuesta, en la cual perdió 89 mil yenes, o sea, poco más de $600, y aunque la reina lo regaña por gastar dinero a lo tonto, igual le perdona, dándole otros 50 mil yenes. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Al rato, ven la televisión, donde los ministros hablan de la situación actual, dando a entender que irán a la guerra, viendo la opinión de las personas, quienes quieren que se acabe el problema rápidamente. Todo eso aburre a Max, quien mejor se va a caminar, haciendo que la reina vaya tras él, no sea cosa que se gaste el dinero en más estupideces. ¡Un clásico! En el camino, la reina pregunta si tiene planeado algún lado, pero Max dice que sí, pero que necesita ir solo. Eso despierta la curiosidad de la reina, haciendo que éste se niegue constantemente, hasta finalmente ser golpeado. Pero la niña de hace un tiempo llega, quien lo saluda, y aunque la reina intenta hablar con ella, la niña no la quiere, ya que habla todo raro, pidiéndole a Max de jugar badminton con ella, y si bien al principio no quiere, termina aceptando por petición de la reina. En el parque, juegan tranquilamente por un tiempo, hasta que la niña le dice a la reina de jugar con Max, quien le pide que se controle, para no alertar a los demás de su presencia. Tú tranquilo, yo nervioso, todo está bien. Pero en mitad del juego, empiezan a hablar de la posible guerra, haciendo que discutan telepáticamente, aumentando la discusión cada vez más y más, hasta el punto en que dejaron de lado el ocultar sus poderes, casi que provocando un meteorito, dejando asombrada a la niña. ¡Eso fue increíble! Tras el partido, ambos siguen discutiendo por telepatía, hasta que la niña le pide a Max que se acerque para darle un regalo, siendo un caramelo, mientras a la reina le pide que le enseñe sus técnicas para jugar mejor. ¡Está bien! Pasando a la guerra, Fred está con el ejército frente a la entrada de Gamma, y aunque Fred propone un plan para evitar pérdidas de inocentes, al comandante no le importa y se niega a escuchar su plan, haciendo que este termine calcinado. ¡Cierra el orto! Todos le avisan que perderá su puesto, pero a Fred no le importa, ya que quiere terminar con la guerra lo antes posible, siendo informado sobre las defensas del muro, pero a Fred se la pela, activando la forma real de su arma, con la cual desintegra una parte con un solo ataque, ¡su puta madre!, pidiéndole al pelado que nadie atraviese el pozo, yéndose mientras vuela a lo Goku. Planeta me necesita. Mientras, Grimms ve todo desde su casa, quien nos explica que Trachigo se unió a Gamma por sus recursos, además que los ataques no son de Gamma, sino de ellos, como una forma de obligar a Trachigo a abandonar su apoyo a Gamma, dejándolos solos para que se mueran de hambre y obtener sus recursos fácilmente. Soy tremendo, soy muy loco, soy tremendo, soy... Secretaria entra y le informa de un dron el cual transmite todo desde adentro, y que no pertenece a ningún medio, cosa que alarma a los demás ministros, quienes sospechan de que Grimms mandó a Fred a pelear, cosa que intentan negar, hasta que confiesa que solo lo impuso con la excusa del bien para el reino. ¡Desgraciado! Al final, quienes manejaban el dron eran los reporteros independientes de hace unos capítulos, los cuales crearon miles de cuentas de respaldo, por si acaso intentaban borrar su transmisión. Bien pensado, Woody. Aunque el camarógrafo se le hace raro que aún Fred no destruya al dron, pero llega a la conclusión que no le importa, ya que sin importar el resultado de la pelea, lo perdió todo, su puesto, reputación y demás.
Chale, ya la cagué, ¿verdad? La entrevistadora se emociona al pensar que el reino que ellos lucharon por salvar, ahora los obligue a pelearse, siendo la historia que todo el mundo desea ver, y que por eso deben transmitir todo. Tras caminar, Fre encuentra a Leo, quien se alegra de su visita, informando que se vio con Max hace poco, y que este no perdió su poder, cosa que asombra a Fred, pero este le pregunta si no le importa ver cómo están sus subordinados. Pero a Leo le preocupa más que los insectos los piquen. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ya que sabe que Fred no los eliminó, aunque igual deciden dar inicio a la pelea, donde Leo hace un ataque, el cual destruye toda una zona del bosque, así que Fred colabora, haciendo que la tierra se eleve, creando una mini montaña. ¡Ay, cabrón! Ambos se preparan para la gran pelea, dejando a todo el mundo pegados a sus pantallas para presenciar tal epicidad, incluido Max, quien lo ve junto a la reina, terminando así este noveno capítulo.